Hola amigos de Presitas, nosotras somos Club Aurora. Y les vamos a contar lo que hacemos. Hola, yo soy Grecia Cuellar y estoy en nivel junior. Hola, yo soy Carla Meléndez y estoy en nivel 11 y menos. Hola, yo soy Melanie Guadalupe y estoy en categoría novatas nivel 3. Es como una mezcla, viene siendo una mezcla de disciplinas como ballet, gimnasia y natación. Todo básicamente hecho un pedacito para que nosotras podamos demostrar lo que aprendimos en uno o dos minutos. Para mí es como ballet en el agua con gimnasia y se requiere de mucha fuerza y de mucha disciplina. A mí lo que me gusta es que hay mucha creatividad y todos nos llevamos muy bien. A mí lo que me gusta es que es como bailar ballet en el agua. Pues entrenamos 3 horas y yo solo vengo los lunes, miércoles y viernes. Pero en ocasiones cuando tengo día libre, pues vengo toda la semana. Yo vengo todos los días y en total son 3 horas. Bueno, solo saber nadar, flotar, lo básico de natación y lo demás acá lo aprendemos. Pues el proceso que tiene que seguir es únicamente venir a inscribirse a la recepción del polideportivo. Tienen que llenar una ficha para inscribirse en el club y pues de ahí únicamente los requisitos son poder nadar, tener mínimo 5 años de edad y pues tener las ganas de aprender. También no. Es para niños, se pueden meter. Sí, sería súper chivo que más niños se animaran y entraran con nosotras. Está el tabú de que solo es para niñas, pero no es. Si un niño quisiera venir y aprender con nosotras, pues que le dé. Pues trae mucho la salud física. Es esencial la disciplina, que ayuda muchísimo a distribuir su tiempo entre el estudio y pues el deporte. Les ayuda mucho a ser personas integrales, se necesita demasiado. Y pues acá vienen a ser amigas, necesitan, los chicos de ahora necesitan mucho las relaciones interpersonales, eso se crea mucho acá, somos más que un equipo, somos una familia. Hemos ido a Cancún, Querétaro, también a Querétaro, hemos ido a Guatemala y solamente. Pues es súper chivo, bien emocionante porque no es como los demás deportes, pues nosotras necesitamos mucha más disciplina, etcétera, también por el llevar los estudios a la par y pues nada, súper chivo de representarlo. Muchas gracias por acompañarnos. ¡Adiós!